Buenos días, antes que nada. Estamos en Redondo Beach y frente al mar. Acá el amigo Walter, al amigo de Manuel, del canal de Tabú. Hoy vinimos a ver qué podemos hacer. Aquí hemos venido a sacar a veces mojarra y vamos a ver qué tal pega. A darnos otra divertida y pues hoy se los dedicamos a todos los que les gusta la pesca. Y esperemos que tengamos suerte. Ahí entre otro ratito grabamos otro video. Grabamos lo que vaya saliendo. Lo que vaya saliendo. Vamos a iniciar y aquí tenemos el café. Hirviendo el agua para el cafecito. Esperemos a ver qué tal. Ya que nos vinimos sin desayunar por llegar temprano, según que queríamos ser los primeros, pero ya había gente. Está en una bolsa de papel, sí. Bueno, poco a poquito. Bueno, aquí en espera, viendo qué pica. Y miren, si nosotros la diversión es la pesca, cabrones, es la nadada. Cada quien a su deporte. También él va grabando. ¿Eh? ¿Sí? Bueno. Acá el que viene hasta atrás, no creo que es el último. Todavía vienen más allá atrás. Yo creo que este le dio hueva o lo agarraron desvelado. Ahí está. Ahí está, señores. Hijo de la chingada, se soltó. Ya está enganchado. Ahí anda enganchadito. Ahí está. Ahí está. Este es el uno, es el cálico bass y el otro es escorpión. Para que vean que sí sale, nada más que pues yo no canto más las rancheras. Ahí andamos. Dos juntos, no es mentira. Aquí está, no, güey. Tenga. Primero échelo para aquí. Ay, Dios. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, mijo? Aquí en las piedras. Ya estoy aquí. Nomás estoy yo, don Walter y don Manuel, porque tu hermano está en el hospital con su niño. Sí, anoche se puso malito. Ajá. Pero pues yo me tuve que quedar, porque si no, ¿cómo les quedaba yo mal aquí a los amigos? Mira, si vienes aquí te espero todo. Ah, bueno. Ajá. Tu hermano está en el hospital, tu mamá está en la casa. El niño. Ah, pues supuestamente dicen que es el apéndice. Que le dijeron que a lo mejor es el apéndice. No están muy bien seguros, pero ahorita dan tratamiento a ver qué le van a decir. Saca la bolsa, está todas cucharas todavía, igual. Sáquela completamente.
órale pues, hijo, yo nomás voy a estar un rato aquí también, ¿no crees que vamos a estar mucho rato? Órale pues, hijo, cuídate. Bye. ¿Sí está caliente, don Walter, o quiere que lo ponga a calentar más? No, 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 digo, no, no está muy caliente, si no le pongo a hervir más. ¿Sí le falta? Me hubiera dicho, hombre. No, sí. Es que esta cosa ya se apagó. Le acabó el gas, yo creo. Al bote, que ya nomás estoy metido. Aquí los grabo yo, no hay problema. ¿Sí viene? Déjelo que se va. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ya, ya, jálelo, porque si se va, se va a quedar atarragar entre las piedras. No, a mí se me hace que es mojarra. Álzalo, 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 que no deje que caiga, porque si no se atora. Es mojarra, señores. No que no, si les digo que aquí hay mojarra. ¿Sí? Ahí está mi primer pescado. Ahí está, miren. Mala suerte, no lo grabé. No hay problema, aquí viene el video. ¿Dónde está este? Sí, este sí va para el bote. Pues. Yes. Le hizo al amigo Manuel sacar uno y siempre le ha tocado las mejores piezas. Lo hemos traído y no se ha decepcionado de los lugares donde lo hemos llevado. Miren nomás, para que vean. Es mojarra de mar. Que vean que de que va a haber suerte, va a haber suerte. Nos queda todavía como 2 horas más o 3 de pesca, así que el amigo Manuel ya desquitó el día de hoy y más adelante les filmamos otro video. Cada quien a su deporte. Pobres cabrones, yo creo que cuando regresen van a venir que hasta los brazos les van a doler de la remada. Siempre, siempre el que va atrás de ese pendejo no rema. Al fin que no lo miran. Sí. Oh no, es que ella va dirigiéndolo. Ya, Manuelito, otra. Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, es anguila. No, es el, ajá.
¿Ya, don Walter? Allá, don Walter. Allá, don Walter. Está atorado. Allí traigo para desatorar. Espérame. El amigo Walter acaba de sacar así, no se fue limpio. Cálico Bass. Acá mire. Al video. Pare. Cálico Bass. Se va. Bueno, ha llegado la hora de comer porque ya tenemos hambre. La pesca ha estado regular, tampoco muy buena. A ver, pues volvió a prender. Esto es para que vean lo que se va a cocinar. Luego le saco más al rato otro video chiquito, pero ahí va. Bueno, como ustedes pueden ver, todos en línea pescando. Y aquí todos los camaradas, miren nada más. Yo aquí me tocó la venir a cocinar porque ya me dio hambre. Estamos echando unas pechugas al estilo mezquite. Y pues, a ver qué. A ver si no se me queman por estar mirando ya cómo pescan los camaradas. Ahí les da otro pedacito más adelante.